buenas. Vengo con este vídeo para enseñaros cómo cambiar el disco duro a un portátil de la marca Asus, que es este, ¿vale? Es un Asus. A ver, cambio la pantalla un poco. Ahí, ¿vale? Le voy a cambiar el disco duro, lo compré esto ahora como unos 15 días, 10-15 días más o menos. Y bueno, estando con él ya me he fijado que es muy lento al arrancar y tiene un procesador no muy potente, no es para videojuegos, yo solamente lo quiero pues para uso de correo electrónico, algún Word, o ver alguna película o cualquier pijada que haga con él, no para videojuegos ni para gran cosa. Vale, tiene un procesador i3 de séptima generación, trae una memoria RAM de 8 GB y el disco duro es de 1000 GB, una TVA. Entonces mi intención es sustituir el disco duro mecánico que trae de una TVA, ¿vale? Perdón, por este, por un Western Digital, ¿vale? Un SSD de 500 GB. Le voy a poner este disco, ¿vale? Y el mecánico se lo voy a quitar. Entonces, ahora para que veáis la diferencia que hay de un mecánico a un SSD, ¿vale? Voy a poner el cronómetro. A ver si arranca el teléfono, el otro teléfono que tengo. Voy a poner el cronómetro aquí encima. ¿Vale? Aquí, así me pilla el arranque y lo otro punto. Y vamos a cronometrar cuánto tarda con el disco duro mecánico en cargar el sistema operativo, ¿vale? Voy a pulsar los dos al mismo tiempo. Ahí. Vale, espera. Vamos a volver a reiniciarle. Vale. Pulso los dos al mismo tiempo y vamos a ver cuánto tarda en arrancar con el mecánico. Y luego, cuando cambie el disco duro y instale el sistema operativo, volveré con el vídeo y vamos a volver a cronometrar cuánto tarda con el SSD. Entonces vamos allá. Ahí está. Vamos a ver cuánto tarda en arrancar. Voy a poner aquí el teléfono para que se vea el cronómetro. Yo lo que he visto por ahí, pues nota bastante de un disco duro SSD a uno mecánico. Hay mucha, mucha diferencia en el arranque y todo. Y en el ordenador mío de mesa tengo puesto un SSD y carga muy, muy rápido, la verdad. Vamos a ver con este, ahí va el tiempo, lleva ya 35 segundos. Vamos a ver. Ya va cerca del minuto. Vale. En teoría ya estaría cargado entre comillas, ¿vale? Porque siempre quieras que no tarda un poquito. Mira. Sale el circulito, pero bueno, ahí de doble clic, todavía no ha cargado. Nada más que ahora en mi PC paro el cronómetro. Ahí está, parado. Ha tardado 1 minuto 20 segundos, ¿vale? Pues esta misma prueba la voy a repetir después, cuando esté cambio el disco duro y veamos lo que tarda. Así que vuelvo en un ratín, me voy a poner a desarmarlo. Cuando lo tenga desarmado, pues volveré con un vídeo para que se vea cómo se cambia. Y instalaré el sistema operativo y volveré con el vídeo. Venga, me voy a poner al lío. Bien, pues ya lo tengo desmontado, el teclado, ¿vale? Le tengo aquí. Ahí está. ¿Vale? Estas son las cintas, esta es la del teclado y esta es la del ratón, ¿vale? Ahí está el teclado. Eso se quita de la siguiente manera. Esta tapita, ¿vale? Hay que levantarla hacia arriba para que pueda salir la cinta plana. Y aquí lo mismo, o sea, que al levantarle, con cuidado, te no tirar los cables y llevárnoslos. Vale, pues aquí está el disco duro que quiero quitar, ¿vale? Y meterle el SSD. Para hacer el procedimiento, mi consejo particular, desconectemos las baterías, ¿vale? Son tres celdas, 1860, me parece, no me acuerdo muy bien, 1806 o algo así, no me acuerdo muy bien qué modelo de pila es. Bueno, son de litio, son tres celdas. Aquí viene con espacio para otra, ¿vale? Esto que vemos aquí es la antena del wifi que va para allí, así que nada, bueno. Pues lo que vamos a hacer es soltar la batería y procedemos al cambio del disco.
se quitan aquí unos tornillitos, ¿vale? Para sacarlo y se introduce el otro. Le voy a poner a quitar la batería y a desatornillar y continuamos. Bien, pues ya retiré el disco duro. Aquí le tengo. Vale, este es una Tabea, 1000 gigas. Vale, ese lo voy a dejar ahí. Y aquí está el nuevo. Vale, este módulo metálico que veis por aquí fuera, vale, es el que soportaba el otro disco duro. Y se le pone al nuevo. Una vez atornillado, es tan simple como hacer esto. Introducirlo aquí, vamos a ver. Aquí. Y tirar para adelante de él. Ahí está, conectado. ¿Vale? Ahora pone el tornillo este. Y este que trae aquí. Y ya quedaría fijado el nuevo disco duro. Si os preguntáis que cómo lo meto, le meto en cero, no tiene nada, ni sistema operativo ni nada, todo eso se ha quedado aquí, con lo cual al arrancarle él dirá que no tiene nada, que qué es lo que pasa, que no hay sistema operativo. Bien, pues el sistema operativo ya lo tengo aquí metido, vale, la memoria USB, cuando arranque conecto y lo reinstalo de cero, vale, para que no tenga nada de Asus ni de nadie. Entonces está ahora mismo virgen, en cero, no tiene ningún clon ni nada. Yo este disco duro, ya que pedí esto, lo voy a meter aquí, en una caja metálica de estas, para aprovecharlo como disco duro externo, ¿vale? Así que voy a seguir con el proceso este, ¿vale? Ahora voy a volver a ensamblar el teclado, todo. Le voy a instalar el sistema operativo, que supongo que todo el mundo sabéis cómo va, no hay que explicarlo. Y volveremos a hacer la prueba de arranque y cronometraremos. Y vamos a ver la diferencia que hay de un SSD al mecánico, que va a ser bestial en la hora de arrancar, de cualquier cosa. De cualquier cosa que hagamos con él, va a ser bestial la velocidad que tiene. Así que nada, voy a seguir con lo que estaba. Voy a atornillarlo, voy a meter otra vez el teclado, voy a ensamblarle. Voy a instalar el sistema operativo otra vez, desde cero, sin nada aquí, está totalmente virgen. Y vuelvo con el vídeo cuando esté instalado. Y haremos la prueba del tiempo de arranque. Voy a ponerme con los cables. Vale, ya está todo ensamblado. El disco duro puesto, el sistema operativo instalado. Le he metido ya el Office, le he metido para programas de edición de vídeo. Le he puesto de todo ya, todo lo que pueda tener. Entonces vamos a hacer la prueba de lo que tarda en arrancar con el disco duro SSD ya instalado y vamos a ver la diferencia del mecánico al SSD de cómo arranca el sistema operativo y lo rápido que va. Voy a poner el cronómetro como ayer, ¿vale? Para que veamos cuánto tarda en arrancar. Voy a ponerlo ahí y haremos lo mismo que ayer. Pulsaré las dos teclas al mismo tiempo y vemos. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Uy, no, me colé. Vamos a detenerlo. Detener, reiniciar. Vale. A ver ahora. Ahí está. Vamos a ver. Voy a tratar de arrancar hasta que salga en mi PC y lo pare. Vale, voy a darle doble clic. Y paramos. Ha tardado, desde que lo he arrancado, 19 segundos. Comparado al minuto y pico que teníamos ayer, no sé, un minuto 30 o que tardó. ¿Vale? Aquí se ve el disco duro ya instalado. ¿Vale? El de 500 gigas que le puse. A ver que no me punteo el ratón, aquí está. ¿Vale? Ahí se ve. Y esa es la diferencia que tiene el SSD frente al mecánico. La rapidez, como que veis está todo instalado aquí, el Office y todo. Lo tengo todo aquí instalado ya, el Office, todo. ¿Vale? Lo tiene todo instalado. Y ahí ves la velocidad que tiene de arranque ahora, con un SSD. Es bestial la diferencia de un disco duro al otro. Así que nada, si os convence y os ha gustado esto que he hecho, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cambiar el mecánico por un SSD.
Ahí quedará. Nos veremos en el próximo vídeo, cuando pueda. Hasta luego. Chao, chao. Ha 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 ha.